estás cansado y duele. Sientes las heridas. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién elige el camino que estás transitando? No tienes que luchar solo. No todo está perdido. Puedes cambiar tu final y vivir la última victoria. Queremos dar un saludo cordial a cada uno de los amigos, invitados, presentes desde aquí en Paita, desde Hermanos Cárcamo. También un saludo cordial para todos aquellos amigos que están conectados desde las redes sociales, desde distintos lugares del Perú y el mundo. Es una noche especial el día de hoy porque estamos celebrando las victorias en Cristo Jesús. Así que todos sean cordialmente bienvenidos esta noche. Y vamos a disfrutar de este maravilloso programa. Esta noche tenemos a nuestro querido Pastor Apolinar Mipes de nuestra Misión Peruana del Norte, que va a elevarnos al Señor por medio de la oración. Queridos hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por traer tu palabra hasta los rincones más remotos de este lugar de Paita. Señor, han venido nuestros amigos, nuestros vecinos, familiares, cercanos, y se han reunido en esta pista para escuchar, Señor, tu palabra que esta noche será expuesta. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste y puedas usar a tu siervo en la voz del pastor Héctor Roncal, para poder hablar a los corazones necesitados esta noche. Bendice también a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en diferentes partes del Perú y del mundo. Desde ya, Señor, que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré?
continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Apreciados amigos de las redes sociales, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde el asentamiento humano Hermanos Cárcamo, aquí en el puerto de Paita, región Grau Piura. Estamos aquí en una noche de verano, en una noche también de hermandad. Siempre que vengo al norte, bajo algunos kilitos de peso, imagínense. ¿Eh? Será por el calor, será por tanto trajín, pero yo me siento en familia. Quiero agradecerles su presencia en este lugar y quiero decirles a ustedes que me están escuchando en las redes sociales y a los que están aquí, que cuando termine esta reunión, usted va a salir diferente. Se va a ir a su casa diferente que como vino. ¿Y saben por qué? Porque en esta noche vamos a escuchar la palabra de Cristo. Y Cristo está vivo y Cristo transforma vidas. Usted ha venido en esta noche porque el Espíritu Santo lo ha traído. Y se lo digo por experiencia. Yo a los 15 años era un muchacho que pensaba en otras cosas y no en las cosas espirituales. En mi cabeza estaba Queen, Freddie Mercury, Guns N' Roses, Soda Stereo, Iron Maiden, Indochina y muchas cosas por allí. Pero un día a los 15 años me senté en esta conferencia, así como usted, sentado, para ver qué pasa, qué tanto hablan, por qué la gente se reúne. Y allí me tocó el Señor. Y desde ahí lo seguí. Ya tengo 45 años de edad. Y no me arrepiento seguir a Jesús. Me dio una esposa, me dio dos hijos maravillosos, me dio unos hermanos de iglesia que son como familia donde voy. Y Dios también tiene un plan maravilloso para tu vida. Ojalá que usted pueda aceptarlo, porque esta es una decisión voluntaria. En esta noche vamos a hablar del onceavo mandamiento, o técnicamente hablado, el undécimo mandamiento. Alguien por ahí escuché que decía, pero si hay 10, que hoy hay otro mandamiento más, van a ser 11 ahora. Entonces yo quiero decirles que este onceavo mandamiento que habla la Biblia no anula los 10, al contrario, si no cumplimos este onceavo mandamiento, no vamos a cumplir los 10 mandamientos. Por lo tanto, que no desvirtúa los 10, sino los apoya y les da su completo significado. Pero antes de leer el texto bíblico, yo quiero decirles algo. ¿Alguna vez usted escuchó a una persona moribunda? Yo tengo ya, voy a cumplir 20 años de pastor. He estado en muchos lugares donde las personas me piden acompañar a las personas moribundas. Y estudiamos para eso la palabra de Dios. Hay mucha gente que muere y llama al pastor, y yo he estado ahí con ellos. La mayoría de personas, cuando se va a despedir de sus seres queridos, por más humildes que sean, y por más niños que sean, y por más viejo que sean, y por más enfermedad que sean, esas palabras están cargadas de un sentimiento profundo y de consejos profundos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Por qué? Porque esas palabras del onceavo mandamiento lo dijo Jesús
en un contexto cuando él ya se iba a morir. Antes de explicarles, voy a leer el texto bíblico. San Juan, capítulo 13, versículo 15 en adelante. San Juan, capítulo 13, vamos a leer el nuevo mandamiento. Discúlpeme que no está llegando mucho la luz por aquí. ¿Ok? Y vamos a leer del versículo 34, 35 y 36, por favor. Muy bien. Si me prestan, por favor, ahí una lamparita o un celular, por favor, porque acá hay una tremenda sombra y no puedo leer bien el texto bíblico. ¿Ok? También son la edad, pues 45 años, imagínense, ¿no? Pero tienes que prender. Ah, ya. Ahora sí, gracias. Dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice el Señor? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Qué interesante. Para entender esto, tenemos que entender un poquito el contexto histórico de este capítulo, esta perícopa que estamos leyendo. Esta es una narrativa, o sea, lo que está haciendo San Juan es contar, está narrando. Todo esto sucedió en una noche. Del capítulo 13 de San Juan al capítulo 18 de San Juan, si usted, por ejemplo, saca su cuenta, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17, 18, estos capítulos se escribieron 24 horas antes que Cristo muera. 24 horas antes que Cristo muera. Y allí, en esos 6 capítulos que se escribieron 24 horas antes que Cristo muera, ¿saben lo que pasó? Está esta narrativa está cargada de consejos, de anhelos que el Salvador hace a sus discípulos. Otra cosa interesante, que dentro de estos capítulos, recuerden, capítulo 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, está el capítulo 17. Y el capítulo 17 de San Juan es la oración que Jesús hace por sus discípulos en el futuro. Y él dice así: no te pido por los que tengo, sino te pido por los que han de venir, que van a ser ganados por la palabra de ellos. O sea, este mandamiento incluye a nosotros. Acá hay una ordenanza, apreciados amigos. Esta voz de Jesús que dice, un nuevo mandamiento os doy, implica ordenanza también para los futuros discípulos que van a creer en Él, a pesar que no lo van a ver. Yo puedo titular este capítulo o esta narrativa de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tengo que exponer o mostrar como cristiano? ¿Por qué me van a reconocer que soy cristiano? ¿Porque tengo mi terno celeste? ¿Porque hablo bonito? ¿Porque tengo la Biblia bajo el brazo? ¿Porque me congrego un día a la semana? ¿Porque hablo de Dios? ¡No! Jesús es tajante en decir que no nos van a reconocer por eso, sino que nos van a reconocer por el mandamiento nuevo que está dando. El amor. Esto no es nada nuevo. Ustedes, los que leen la Biblia, dirán, pero pastor, amar al prójimo como a mí mismo no es un mandamiento nuevo. Si usted observa el libro de Levítico 19, 18, usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. Entonces, ¿por qué el Señor dice, un nuevo mandamiento os doy? Si ya estaba dado en el Antiguo Testamento.
si ya fue promulgado en el Antiguo Testamento esa orden. Porque el Señor les dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy antes de morir. ¿Por qué? ¿Saben por qué? En primer lugar, ellos, a pesar que estaban con Jesús, su vida no mostraba ese mandamiento que Jesús estaba ordenando. ¿Saben por qué? Los discípulos tenían falta de amor. A pesar que andaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, hablaban de la palabra de Jesús, pero estos discípulos no tenían amor. Por eso es que el Señor antes de morir dijo, voy a hablar de lo importante, porque se han olvidado del amor. Miren a don Pedro, pues, agarra su chaveta y le corta la oreja a Malco. Mira a Judas, le dan 30 piezas de plata y lo vende a su maestro. Viene una madre de los discípulos de Jesús y le dice, mira, Señor, tú que vas a reinar, por favor, ponle mi hijo en tu brazo derecho, cuando te reines se siente contigo a la derecha, mi otro hijo que se siente a la izquierda. Querían sus carguitos en la iglesia. ¿Por qué el Señor dice un nuevo mandamiento? No es que es un onceavo mandamiento, sino es que los discípulos se habían olvidado de amarse a sí mismos y estaban preocupados en posiciones, en puestos y que no controlaban sus caracteres. Hay alguien que está aquí que has herido con tu carácter. ¿Cuántos matrimonios disueltos y cuántos niños traumados de por vida? Porque no controlamos el carácter. Ustedes saben la historia de la agüita mágica, ¿no? Que está en los clásicos del evangelismo, amigo Edgardo. Dice que había una señora, haciendo un paréntesis, se va a un psicólogo cristiano. Mi esposo me insulta. Mi esposo habla malas palabras. No sé qué hacer, doctor. Por favor, ayúdeme. El doctor dice, no se preocupe. Saca una botella del botiquín y le dice, señora, aquí usted tiene agüita mágica. ¿Cómo agüita mágica, doctor? Usted es un hombre de ciencia. Hágame caso, le dice. Usted llega a su casa y su marido comienza a renegar, comienza a insultar. Usted agarra un poquito de agua en su boca y lo va a poner en su boca y no lo vaya a tomar, ¿ah? Y cuando usted el agua en su boca, usted va a decir en su mente, contra, 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 contra. Y va a saber que su esposo va a dejar de pelear, ¿verdad? Hágalo usted. ¿Cuánto cuesta la botellita? $20. Doctor, muy caro, ¿ah? No, $20 cuesta. La señora desconfiada agarró la botellita, lo puso en su cartera, llegó a su casa y efectivamente el esposo, ¿de dónde has venido? ¿Qué te has creído tú? ¿No me has pedido permiso? Porque hay hombres con su carácter que piensan pues que la mujer es su empleada, ¿no es así? Hay hombres que comienzan a lastimar y las palabras duelen más que una bofetada. Por eso Jesús dice que con tus palabras serás justificado y por tus palabras que serás condenado. La señora escuchó que su marido estaba renegando, agarró la botellita, abrió la tapita y lo puso un poquito en su boca. Y el marido reniegue, contéstame, ¿dónde has estado? ¿Qué te crees tú para que salga? Mire, estoy sin cenar. Y la mujer. En eso el marido se cansó de hablar y se fue. Como nadie le hacía caso, se fue. La mujer de emoción se tragó el agua. Y al siguiente día va el doctor, dice, una maravilla esta agüita mágica. Mi esposo comenzó a insultar, mis hijos comenzaron a esconderse abajo de la cama, comenzó el estrés, la tensión, pero doctor, tomé la agüita en mi boca y en ese momento mi esposo se cayó y se fue a su cuarto. Véndame 5 cajas para todo el año, por favor. El carácter no estaba moldeado de los discípulos. Pedro cortando oreja. Estoy hablando aquí a una señora que
que tu esposo te maltrata. Estoy hablando acá a una señorita que quieres ya casarte con el enamorado porque no aguantas el carácter de tu madre, el carácter de tu padre. Estás cometiendo un error. No estás sentada aquí por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Y eso pasaba con los discípulos. Entonces Jesús, en primer lugar, los discípulos tenían, mi querido hermano, tenían su carácter, falta de amor. Ellos, a pesar que hablaban de Cristo, no tenían amor. Por eso, ellos tenían que aprender a amar. Y el Señor sabía eso. Mire, este Judas me traicionó. Mire, este Pedro me negó. Mire, esta mamá de los discípulos que viene a pedirme puestos. Yo me voy a ir, voy a ser crucificado. Ya me voy a los cielos. ¿Y cómo se van a quedar mis hijos así, creyendo en mí, pero viviendo una vida triste, una vida miserable, metiendo cuchillo a las orejas de los siervos del centurión? Por eso el Señor dice: un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento os doy. No es que es nuevo, se habían olvidado. Cuando yo fui pastor en Soritor, ahí me están escuchando los hermanos de Soritor. Aquí, ok, una caña de bambú. Y ponían ahí un autoparlante arriba. Y mientras yo predicaba, todo el pueblo escuchaba la predicación. Todos escuchaban la predicación. Un día, en esa madrugada, yo estaba durmiendo en mi casa, en la casa pastoral. Y a las 3 de la mañana tocan la puerta. Me dicen: pastor, hay un jovencito que escuchó el autoparlante que usted predica todas las noches y habla del amor de Dios. Ese jovencito está agonizando. Tiene cáncer a la rodilla. Puede venir a hablar con él. Porque él quiere hablar con usted. 3 de la mañana. Salí caminando hasta la casa de ese joven. Vivía a 5 metros de la carpa. Cerquita. Y cuando yo abrí la puerta y entré a su casa, el muchacho me vio y en su desesperación tiró la frazada y por primera vez vi una rodilla tamaño de una pelota de fútbol. Y en medio de esa pelota de fútbol, que era la carne que estaba hinchada, inflamada, había una herida donde se podía visualizar el hueso de la persona. Yo me acerqué al joven, lo abracé, le digo: Dios te ama. Y él me decía así: pastor, me voy a morir. Toqué sus manos, toqué sus pies. La mamá lloraba. Estaba muriendo. ¿Y saben lo que esa criatura de 12 años le dijo a sus padres? De lo poquito que había escuchado en el autoparlante. Papá, mamá, no pierdan más tiempo. Entreguen su vida a Jesús. Yo no voy a desaparecer con la muerte. Nos vamos a encontrar cuando Cristo venga. Hermanos, ese cuadro, los padres comenzaron a llorar y yo también me puse a llorar ahí. Porque nunca había visto un niño moribundo. Cristo sabía que iba a morir. Y no les recordó: hoy guarden el sábado, ¿ah? Hoy no escuchen los caribeños de Guadalupe, ¿ah? Hoy no escuchen cumbia. No. Con esto no quiero decir que no hay que guardar el sábado. Yo guardo el sábado, el día del Señor. Pero ¿qué cosa tenía en su mente Jesús antes de morir? ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a esos discípulos que no entendían el amor? ¿Qué cosa estaba en la mente de Jesús? Si usted revisa del capítulo 13 al capítulo 18 de Juan, más de 55 veces Jesús repite: amor, 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 amor. Entonces, ¿qué tenía en la cabeza Jesús? Que ellos tenían que amarse. ¿Saben?
nuestro amor es egoísta. Y yo les voy a repetir lo que un día hace 20 años atrás me casó un pastor. Y el sermón del matrimonio lo tengo en mi cabeza. El pastor Josué Muñoz Bardales, que ya descanse en el Señor. Él me dijo así: el amor humano es egoísta. Tú me amas si yo te amo. Tú me respetas si yo me respeto, si tú me respetas. ¿Qué pasaría si yo voy a su casa? Y varios de aquí ayer han visto el partido de la Alianza, ¿no? Que se han perdido los goles. Entonces yo voy a tu casa hoy día, después de esta predicación, y tú me dejas en tu sala, y en tu sala hay un televisor de 55 pulgadas 4K. Pastor, un ratito entro a mi cocina, ya está. Y cuando sales, no está el pastor y no está tu televisor de 55 pulgadas 4K. Entonces tú así, bueno, el pastor se lo llevó, pues, ¿no? La siguiente vez, yo quiero ir a tu casa y quiero entrar a tu sala y tú sabes que me llevé tu televisor. La pregunta es, ¿me dejarás entrar? No. Se acabó la confianza. Se acabó el pastor ahí. Porque si el pastor me falla, yo no tengo por qué respetar. Yo amo a mi esposa. Pastor, yo amo a mi mujer. Mi mujer es lo máximo. Y el día que tu esposa te es infiel, y el día que encuentres a tu esposa con otro hombre, así es el amor humano. El amor humano es condicional. Yo te amo si tú me amas. Yo te respeto si tú me respetas. Eso en la Biblia se llama el amor filios, el amor filial. Pero saben, en la Biblia, para hablar del amor de Dios, no dice filios en griego, dice agapaos. ¿Cómo es eso? En castellano solamente es amor, pues. Yo amo a Dios, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hermanos. Amor, amor, amor. Pero en el griego es yo amo a las personas, filios. Yo amo a Dios, agapaos. ¿Y qué diferencia el amor de Dios, que es ágape, con el amor humano, que es filial? ¿Saben lo que diferencia, apreciados amigos? Que el amor de Dios es incondicional. Dios no te ama porque te portas bien. Dios no te ama porque solamente vas a la iglesia. Dios no te ama porque eres una buena persona moralmente. Dios te ama porque existes. Y no importa cuán negro y profundo hayas caído, Dios te ama. Si Él habla de amor, si Él habla que hay que amarnos, ¿cómo no es posible amarte a ti, a pesar que estás viviendo un tormento en tu vida? Amigos, yo quiero decirles algo. El primero que demostró el amor es Cristo Jesús. En esa narrativa que estamos leyendo, antes de que Jesús diga, un nuevo mandamiento os doy, dice la palabra de Dios, dice, ahora es cuando el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. ¿Qué es la glorificación para Dios? La muerte. Y si tú entendieras lo que Jesús hizo por ti, tú harías lo imposible para agradarlo a Él. ¿Sabes quién es Jesús para nosotros? No es un buen hombre. Según la palabra de Dios, Jesús es Dios. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era ¿quién? Dios. Miren qué interesante lo que dice Juan. Juan se copia lo que dice Moisés en el Génesis. El Génesis comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo según la Biblia? Dios.
Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, lo que Juan está diciendo es el Verbo, Jehová, Yahvé, Adonai, Shaddai, es el Creador. Gracias a ese Verbo, el hombre tuvo vida. Y el versículo 14 a mí me emociona. Y dice, amigos, aquel Verbo fue hecho carne. ¿Tú te imaginas? El creador del mundo convirtiéndose en carne. Y cuando ese creador del mundo vino aquí en la persona de Jesucristo, nosotros lo humillamos y lo crucificamos. Ese amor desesperado que Dios te tiene. ¿Cómo es posible que Él hable de amor si no el primero que es glorificado? En otras palabras, Jesús está hablando del amor porque Él mismo iba a ser crucificado en 24 horas. Y esa crucifixión y esa sangre derramada, apreciado amigo, es para que tú y yo ahora levantemos la cabeza. Es para que ahora tú y yo, a pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestras vergüenzas, podamos levantar los ojos al cielo y decir, Señor, gracias, porque gracias a tu muerte vicaria, yo puedo comenzar de nuevo. Yo puedo hacer una nueva familia con mi esposa, con mis hijos. Yo puedo reconstruir tu vida, dice Jesús. Y con esto yo quiero hacer un llamado en esta noche, porque yo te voy a pedir a ti que vengas aquí para orar contigo. Yo quiero que te vayas con una oración. Pero antes de terminar, yo quisiera hacer un llamado en esta noche. En Estados Unidos existen los puentes que unen dos orillas de río. Con un botón, el puente se abre mitad mitad. Y cuando el puente se abre, por ahí pasa las lanchas, los barcos, por el río Mississippi. Y con otro botón, el puente se cierra. Y cuando el puente se cierra, ahí pasa el tren por el puente. Y en ese puente trabajaba un ingeniero mecánico llamado el Dr. Griffin. La revista Selecciones del año 68 narra algo maravilloso. Que este hombre tenía un niño de 15 años y este niño estaba curioso por saber en qué trabaja su papá. Así que Don Griffin agarra y le dice, hijito, vamos hoy día a que conozcas mi trabajo. Y el niño cuando llegó al trabajo miró el tremendo puente y le decía, su papá le explica, mire hijito, con este botón el puente se abre. Y cuando el puente se abre, por ahí pueden pasar los barcos. Y con este otro botón, hijito, el puente se cierra. Y cuando el puente se cierra, por ahí pasa el tren. El niño quedó maravillado del trabajo del papá. Comenzó a verlo a su papá con orgullo, que gracias a él se comunicaba a la ciudad. Cuenta la historia que el niño estaba jugando con su pelotita de fútbol, estaba jugando por allí. Y de repente, la pelota de fútbol fue a parar donde estaban los engranajes del puente. Y el niño quería sacar esa pelota del engranaje del puente con un palito. Entonces el niño, para sacar la pelota, fue dentro de los engranajes del puente y el papá ni cuenta se daba, el papá estaba en la oficina. Cuando de repente el tren comenzó a sonar y comenzaba a llamar por teléfono, señor Griffin, por favor, cierre el puente, porque el tren va a pasar. Y en eso Don Griffin siente una corazonada, dice, ¿dónde está mi hijo? ¿No será que está jugando con la pelota abajo del puente? Y cuando cierra el puente se va a aplastar. Y el tren que comenzaba a llamar y gritaba el piloto, por favor, señor Griffin, ¿qué pasa? ¡Cierra el puente, por favor, cierra el puente! Y de reojo mira el Don Griffin que el niño estaba ahí en los engranajes del puente sacando su pelota.
Y don Griffin por la ventana gritaba: ¡Hijo, sal! ¡Sal de ahí, hijo! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Pero el niño no escuchaba, hermanos. Cuenta la historia que don Griffin agarra y ve que el tren está viniendo y aplasta el botón. La inmensa masa de hierro comienza a bajar y su hijo comienza a ser destrozado en los engranajes del puente. Y cuando el puente se cae, el tren pasa a velocidad y don Griffin llorando en la oficina. Y él cuenta en esa revista, dice que algunos pasaban en el puente durmiendo en el vagón, otros pasaban agarrados de la manija, unas señoras pasaban con sus bebés, otros pasaban esposos abrazados, otros pasaban leyendo sus periódicos. Y don Griffin llorando, mirando al tren, decía: ¡Oh, gente malvada! ¡Oh, gente cruel! ¿Cómo es posible que ustedes no se dan cuenta que mi único hijo ha muerto abajo de ese puente para que ustedes puedan vivir? Pero lo más triste es que ni siquiera ustedes se dan cuenta de lo que hizo mi hijo. Eso pasó hace 2000 años atrás. Jesús comenzó a dar su declaración de amor en la cruz porque sabe que hoy día sus discípulos sufrimos, porque sabe que Satanás estropea tu hogar, porque sabe que tus defectos te hacen avergonzar, porque de repente en esta noche estoy hablando de una mujer que abortó un hijo y nadie lo sabe, pero tu conciencia está allí, no te deja tranquilo, tranquila. O está hablando de una persona que asesinó a alguien y piensas que ha sido en lo profundo y que no puedes salir de ahí. Pues yo quiero decirte que Jesús murió para que tú puedas ser redimido. Y en esta noche va a cantar una señorita acerca del amor de Dios. Y yo quiero invitarte, mientras tú escuchas a ella que canta, porque es una oración cantada a Dios, yo te voy a pedir, si tú quieres que yo ore por ti, si tú quieres decirle: Señor Jesús, aquí está mi problema, acá está mi vida. Señor, quiero un poco de paz en mi corazón. Yo te voy a invitar que tú vengas para orar y vayas a tu casa con gozo y con felicidad, porque en esta noche el Señor tiene un regalo especial para ti. Vamos a escuchar a la señorita. Has corrido tras una iris, y ahora muy cansado estás. Si sientes en tu corazón la voz de Dios, pasa adelante para orar. Toma todos estos sueños rotos. Y también a los amigos que están en las redes sociales, ven a Jesús. Y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, todo sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús. A Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Hay otra persona que siente el llamado de Dios, venga. Dios está llamando. Un aplauso para este joven que viene en el nombre de Jesús.
Sé que a veces viene la tormenta, pero Él nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. Aplauso para este joven que viene en el nombre de Jesús. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. De repente estás sufriendo en tu vida sin sentido, porque nunca te has dicho a Jesús, aquí está mi vida. No te estoy hablando de religión en esta noche, amigo. Estoy hablando de Jesús, de tu Dios, tu Salvador. Aplauso, miren cómo vienen esas personas, venga. Qué hermoso. Cambiará. Por eso dice la palabra de Dios, con cuerdas de amor te he traído, dice. Anda a tu casa feliz en esta noche. Dios te está pidiendo que le des una oportunidad para que cambie tu vida, para que vivas con una vida contenta y no vacía. Y has intentado de todo para ser feliz. Dale una oportunidad a Dios. ¿Hay alguien más que quiera pasar adelante aquí para orar? Ven en el nombre de Jesús. Si usted me está escuchando allí en las redes sociales, este llamado también es para ti. Desde aquí, del puerto de Paita, del asentamiento humano, hermanos Cárcamo, desde el lugar profundo del Perú, te hago un llamado. Para que usted esté en cualquier punto de este mundo, usted puede entregar su corazón a Jesús. Mire cómo Dios se mueve en este lugar, mire. Mire cómo Dios te está trayendo a las personas. Dios puede hacer lo mismo con usted. Ahí comuníquese, ahí en el chat, ponga amén. Quiero recibir un estudio bíblico, ponga allí. Y lo vamos a atender, gracias al internet podemos enviarle un curso bíblico. No es casualidad que usted esté conectado allí en internet. Dios tiene un plan para usted. ¿Quién es la siguiente persona que viene aquí respondiendo al llamado de Dios? Si hay un hijo de un hermano que no está bautizado, venga, hijo. ¿Qué estás esperando? Si hay una persona aquí que estudió la Biblia y que no está respondiendo al llamado de Dios, ¿qué estás esperando? Dios está llamando a tu corazón. Pero nadie te va a traer acá. Dios te invita y dice su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es la siguiente persona? Un fuerte aplauso para esa señora que viene con su bebé. Qué lindo. Anda a tu casa en paz, tranquilo. Dios te llama. Muy bien, vamos a hacer entonces la oración y después un aplauso para la señora que viene, hermoso, qué bien, qué lindo. Vamos a orar.
Nuestro Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos mandas amar y lo primero que haces es glorificarte en la cruz. No hay amor más hermoso que tu sacrificio vicario en la cruz por nosotros. Y aunque seamos pecadores indignos, crueles, porque así somos los seres humanos, tenemos una tendencia al pecar y estamos heridos. Acá hay muchos hogares de repente, Señor, quebrados. Muchas señoritas que andan por la vida, Señor, solicitando, amado Padre, amor de un joven, cuando el amor lo podemos tener en Jesús. Cuántos jóvenes, Señor, en los vicios, en las drogas. Cuántas personas que, Señor, cargan con un pasado triste. Tú has venido, Señor, para darnos amor. Tú nos amas. Tú nos amas porque existimos y estás dispuesto a darnos paz y nueva vida si nos acercamos a ti. Gracias por estas personas que se han puesto de pie, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche que fue predicada. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, a continuación va a entrar el encargado, el pastor. Estás cansado y duele. Sientes las heridas. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién elige el camino que estás transitando? No tienes que luchar solo. No todo está perdido. Puedes cambiar tu final y vivir la última victoria.